Los coordinadores de la Unidad Nacional del Adulto Mayor en el departamento de Estelí se reunieron para analizar los avances obtenidos desde que el gobierno le entregó la pensión reducida de vejez que durante varios años exigieron. Nosotros nos dividieron en tres grupos que son los que tienen de 250 semanas a 450 reciben 1.200 pesos, que es el bono que se pasó a ser pensión. El otro grupo de mayor escala que recibe un poquito más son el que recibe 2.000 pesos, pues de 450 a 600, ¿verdad? El tercer grupo recibe 2.800 pesos, ¿verdad? Que es que llega a las 700, a las 749, no llega a las 750, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que nosotros queremos recordarle al gobierno que nosotros vamos a seguir insistiendo de que lo que nosotros pedíamos inicialmente era la pensión reducida en base al salario mínimo vigente. Así estaba anteriormente la lucha, porque esa era la ley que tenía engavetada doña Violeta, ¿me entiende? Con todos los beneficios que tiene. Los adultos mayores van a exigir al gobierno central que la pensión reducida de vejez sea igual al salario mínimo vigente, porque con el dinero que están recibiendo no cubren las necesidades básicas. Le agradecemos al gobierno porque lo han dado ese poquito, pues, de la pensión reducida, los anteojos. Yo he sido beneficiado con anteojos también, entonces no tenemos nada contra el gobierno, pero sí le vamos a exigir el salario mínimo como está en la ley. Es que esto no es una limosna que nos dé el gobierno, sino es algo que nosotros hemos aportado con nuestro trabajo, con esos abonitos que estaba dando uno en las empresas que trabajaba, y entonces de esa manera hoy queremos, pues, ya que no nos da trabajo ni podemos trabajar, que por lo menos el gobierno nos ayude para comprar algo, pues, de lo que nosotros consumimos. Sí, lo que nos pasan son 1.200, los que tenemos 250 cotizaciones. Los que tienen 450 les dan 2.000 córdobas, y los que tienen de 600, 2.800, y nosotros queremos que se los anivele a todos parejos. Con esa pensioncita que nos dan, pues comemos, pues, pero no suplimos toda la necesidad que necesitamos, pues. De acuerdo con el decreto emitido por el gobierno en julio del año pasado, estableció que el anciano que haya cotizado de 250 hasta 400 semanas tendrá derecho a 1.200 córdobas. De 451 hasta 600 semanas cotizadas se le otorgará 2.000 córdobas, y de 601 hasta 749 semanas cotizadas se les darán 2.800 córdobas. Con imágenes de Byron Pérez para Todo Noticias les informó Harold Olivas.